Jacinto es miembro de la sociedad secreta Ahuacá y hoy se somete a la iniciación en el Palo de Monte, la magia negra cubana. La diferencia fundamental entre la santería y el palo es que aquí se trabaja con los muertos en lugar de con santos. El culto se sustenta en la prenda mayombe, las ollas donde atrapan a los muertos para utilizarlos en sus rituales. Si la prenda tiene cruces, es para hacer el bien. Si no las tiene, es para la magia negra. Estará tapada con paños negros y se llamará la prenda judía. Usan los palos de diferentes maderas, piedras, huesos humanos, herraduras, cocos y el cráneo de un muerto. Terminada la elaboración de la prenda, Jacinto es conducido hasta el altar. Soy el asunto, chumba con licencia, así todo el mundo de parte. Así con el sol, dice el mismo pie que intembo, dice, seré palo, ¿para qué me llama? Píntalo, como Zambia te manda. Píntalo, como manda María. Píntalo. Los cánticos anuncian la acción que realizan. Son claros y repetitivos para dirigir a la prenda y garantizar que el rito llegue a buen fin. Píntalo. Jacinto se va sometiendo a las duras pruebas. Con sus ojos vendados y sin saber qué nueva disciplina le van a aplicar, su estado de ánimo se altera. Ningún aspirante conoce previamente en qué consiste la ceremonia de iniciación. Solo saben que es dura y que no todos resisten hasta el final. Al poco se siente mareado. Sus rodillas están entumecidas y tiembla de excitación. Necesita un descanso. La incertidumbre no le permite controlar sus nervios. Sus compañeros le animan, pero le apremian para que continúe firme. Esto es sacrificio, debes sufrir por la prenda. El oficiante le raya. Esculpe en su piel con la navaja las marcas de identidad de siete rayos, el espíritu Sangó para los santeros. El aspirante se encuentra extenuado, pero lo peor ya ha pasado. Solo le resta recibir las bendiciones. Tras cinco horas con los ojos vendados, Jacinto debe acostumbrar su vista a la luz. Ahora le explicarán los fundamentos secretos de su nueva religión. Crucifijo. Saca la lengua. ¿Qué toca? Santo, crucifijo. Saca la lengua.
¿Qué es lo que hay adelante? Una cruz. Una cruz, cosa que no. Saca la lengua. Ahí no hay nada. Ahí tú no ves nada. Ahí lo único que tú ves. Nada, tú no sabes nada. Esto es zambi en la religión de nosotros. Zambi. Para que dé fuerza, luz, desenvolvimiento, estabilidad. Yo topa, topa, mírame meta, topa. Topa, topa. Terminada la iniciación, tienen que dar de comer a las prendas mayombe. Para ello sacrifican una cabra y dos gallinas. Su sangre colmará el apetito de los muertos, que ayudarán al iniciado a recorrer el camino del palo de monte. Bebed en la cabeza de la cabra. Tomadla como si fuera la nuestra y permitidnos seguir viviendo. Los santeros también adoran a Olorum, la sirena marina que vive en las profundidades. Le hacen ofrendas de frutas y flores y le piden que acepte las acciones que desean emprender y les ayude a superar las penalidades. Es una deidad amiga que siempre está cerca. Brasil fue el otro punto a donde llegaron gran cantidad de esclavos en la época de la trata. A finales del siglo XVIII se calcula que había una población de cerca de 9 millones de negros africanos. Aquí también se desarrollaron religiones y cultos sincréticos como el candomblé, la macumba y la umbanda. Blancos y negros practican actualmente estos cultos, que han ido evolucionando al mismo tiempo que sus adeptos iban siendo de escalas sociales más altas. La umbanda se basa en el culto a los Ogun, entes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría. Su objetivo es atraer a estos espíritus beneficiosos para la práctica del bien. Aquí los tambores y el ritmo juegan un papel primordial. Cada espíritu tiene su propio toque y su propia cadencia. Sus altares están dedicados a las mismas deidades que en vudú y en santería. Exú, Ogún, el guerrero, Lemanyá, la sirena, Obatalá, el creador, Xangó y el resto del panteón africano. El Pai de Santo, el sacerdote de Umbanda, dibuja en el suelo el símbolo de Exú, el señor de los caminos, el Pai ancestral, el intermediario entre hombres y espíritus. En el sincretismo se le compara con San Pedro. Se trata de un espíritu bromista que bebe y fuma mucho, pero que es beneficioso y amante de los niños. Aquí también existe el mundo oscuro, la magia negra. Fetiches bodum de Dahomey que en un lugar reservado pueden ejercer su siniestra influencia. Y
Existen templos de Umbanda enormes, como este de Río de Janeiro, con cientos de miles de adeptos. Algunos tienen campos de deporte y otras actividades y realizan una importante labor social. Orfanatos, centros de acogida, ayuda a los barrios pobres. Es la evolución de una religión tan antigua como el hombre que se ha ido depurando y sofisticando, pero que prevalece en sus más puros conceptos espirituales. Periódicamente, los practicantes se reúnen y realizan sesiones donde nuestras ya más que conocidas deidades africanas descienden y transmiten sus mensajes. Los trances son menos bruscos que en otros cultos, pero todos se encuentran con su santo amigo. Todo empezó una noche en África, cuando un negro sacrificó su gallina y la ofreció a los espíritus que veía en las estrellas, dioses que viajaron como esclavos y que ayudaron a sus fieles seguidores a conseguir la libertad. Quizás todo lo que hemos visto no sea real. Quizás los espíritus ni existan ni convivan tan próximos a los vivos. En Occidente nos es difícil creer en estas religiones, pero teniendo en cuenta los millones de seres humanos que sienten estas fuerzas y son capaces de interpretarlas, merece la pena hacerse la pregunta y dudar.